darrere de Joc del Planeta hi ha Francesc Graner, que sóc jo, i ara mateix hi ha una flautista també. El que és un projecte de cançons i bastant variat, no? Que el que vull és que sigui una cosa eclèctica, i per ara he tret una maqueta i un disc, però la intenció és seguir, a part de promocionar el disc, però seguir fent altres temes i amb representacions i tot el que vagi sortint, no? una mica improvisat. Mi idea es, a partir de lo que yo quiero expresar, usar lo que necesite. Entonces, como estoy yo solo, pues uso el sampler y entonces uso diferentes elementos de bases rítmicas y bajos o lo que sea para complementar a la guitarra y la voz. El disco este nuevo se llama Reals al Cap, y entonces es un disco que en ese sentido, aun con sentido del humor, es bastante íntimo las letras, ¿no? Hablan de temas muy personales en realidad, aunque no está escondido bajo las letras, ¿no? Las performances son maneras de expresar la canción a través de ya sea danza, disfraces, atrezzo o diferentes elementos, ¿no? Me cuesta mucho verme en grandes escenarios, pero no sé, todo puede ser, ¿no? Me interesa más la relación de tú a tú, ¿no? Más que de ir a productoras o este sentido, ¿no? Para ver Joc del Planeta solo tienes que ir a YouTube, poner Joc del Planeta, y allí hay unos vídeos muy chulos que se con las canciones. Y aparte en el Bandcamp también tengo colgado el disco, podéis comprarlo por internet o llamarme a mí directamente o como veáis. Por Déjate Oír fue muy interesante porque hasta ahora solo he tenido igual una oportunidad antes en San Feliu, que hice un vídeo así un poco teatral, y fue muy bien porque pude probar un poco más el tema del atrezzo, del espectáculo y de hacer un poco el teatro y la representación, ¿no? Y hace falta también, la gente necesita expresarse. Aparte de ello, pues hay mucha gente que tiene proyectos muy interesantes que igual son más improvisados y esto está muy bien estas plataformas para eso, para la gente que quiere probar. Y es como un intermedio también entre, creo yo, entre medio profesional y como improvisado y jam, ¿no? Entonces, este punto me parece interesante porque, bueno, hay sitios de jam y hay sitios de profesional, y no hay sitios de jam profesional, por decirlo de algún modo. Estoy también con la idea de hacer performance con gente que dance o se disfrace, etc. Entonces, pues sí. Si quieren hablar conmigo a través del Facebook, etcétera, pues podemos mirar a ver si hay el espacio en función de lo que yo estoy expresando también, porque yo quiero hacer una cosa, pero abierta también, ¿no? Entonces este es el tema. Pues bueno, muchas gracias a Dars Barcelona y gracias a todo el mundo que me está siguiendo, los suscriptores de YouTube, que son pocos, pero esperemos que sean más, y a la gente que me quiere, y ya está. Y esto es lo importante.